La aparición de cáncer de próstata en pacientes menores de 60 años mantiene preocupados a los médicos especialistas del Servicio de Urología del Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández, luego que cerca del 40% de las biopsias realizadas para esta patología resultan positivas. He estado notando un aumento en los diagnósticos de cáncer de próstata. Los cánceres nosotros aproximadamente estábamos detectando un 25% de población que se hacía biopsia de cáncer de próstata, pero actualmente hemos visto que casi el 40% de los pacientes que son introducidos a una biopsia salen positivos. Durante el 2024 se han diagnosticado un total de 66 casos positivos de cáncer de próstata, en comparación con los 43 casos detectados por biopsia en el 2023, según los informes del Departamento de Registros Médicos y Estadísticos de Salud de este hospital. La verdad es que la patología de cáncer de próstata representa dentro de las primeras causas de muerte en los hombres. En la provincia de Chiriquí tenemos una alta incidencia de cáncer de próstata. Insistimos en que los pacientes acudan a un control periódico a partir de los 50 años de edad si no tienen ningún antecedente familiar de cáncer de próstata. Si lo tienen, es importante que vengan a los 40 años de edad. Caja de Seguro Social.